Bueno, pues buenos días a todos. Comenzamos esta segunda jornada. Les decía al entrar a los dos conferenciantes que ayer por la tarde estuvimos casi 3 horas y cuarto hablando del tema de los populismos de ayer. Hoy tenemos menos tiempo. Vamos a conocer ya no solo Tarazona, sino también la comarca. Decirle, como es costumbre entre el alcalde de Tarazona y yo, que ya no soy alcalde, que Tarazona cada día está más bonita, cada día se parece más a Teruel. El Mudéjar, obviamente. Bueno, tendremos 1 hora y 3 cuartos aproximadamente para que luego quien se haya traído calzado para ir al monte, hoy nos toca echarnos al monte, se pueda cambiar. El título de la conferencia coloquio de hoy es múltiple. Podríamos estar aquí, yo creo que solo este tema podía tener contenido para toda la escuela de verano de este año, porque vamos a hablar de la salida de la crisis, que ya es un tema importante, sobre el modelo español, si es distinto o es igual al de otros países y si la crisis española es distinta o igual a la de otros países, los logros, que como partido que ha gobernado nos interesa mucho que se sepan y luego tendremos que difundirlos, y las reformas pendientes, que es lo que realmente le debe importar a los españoles, ¿no? Lo que falta por hacer. Para esta conferencia y posterior coloquio, FAES y el Partido Popular de Aragón nos han traído esta mañana a Miguel Marín, que comenzará él con su primera intervención, y Rocío Albert. Miguel Marín, yo sí que voy a leer lo que se ha preparado, porque para eso se ha preparado, aunque lo tenéis todos en vuestras carpetas. Miguel Marín es director de Economía y Políticas Públicas en la Fundación FAES, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad CEU San Pablo, cursó estudios de Economía Avanzada en el Centro de Estudios Comerciales y de Dirección de Empresas de IES, fue director de la Asesoría Técnico-Jurídica del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados de 2005 a 2008, Ahí tuviste la oportunidad de conocer a Rodríguez Zapatero en el gobierno y las consecuencias que esto tuvo. Vocal asesor del Departamento de Economía del Gabinete de Presidencia del Gobierno 2001 a 2004, entonces ya con el presidente Aznar. Y asimismo fue asesor de la Comisión de Asuntos Económicos Monetarios del Parlamento Europeo y jefe de gabinete del secretario general del Partido Popular Europeo, desde 1999 al 2001, y socio fundador de Eneas, sector público, empresa dedicada al asesoramiento en materia de eficiencia económica a las administraciones públicas. Yo creo que esto le da la vertiente de haber trabajado en el Parlamento, asesorando al grupo. Ha trabajado en el Gobierno también, como asesor en Economía, en el Gabinete de Presidencia. Ha tenido experiencia europea y, por tanto, también una visión lejana, pero muy necesaria, de la situación de crisis. Y, además, yo me he quedado con la parte final. Fundador de una empresa dedicada al asesoramiento en materia de eficiencia económica en las administraciones públicas, lo cual es muy importante por lo que se ha hecho de reforma y quizá por lo que falta por hacer. De esto nos hablará. Y Rocío Albert López Ibor, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea, doctora en Economía, ha sido profesora titular de Economía y Hacienda en la Complutense de Madrid, ha ejercido como profesora invitada en diferentes universidades, en Harvard, en Bolonia. Durante más de 12 años fue subdirectora del Máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas de la Fundación Ortega y Gasset y en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido directora general de Universidades e Investigación y directora general de Mejora de la Calidad de la Enseñanza en el Gobierno Regional de Madrid. Luego también tiene experiencia
en el Ejecutivo, y también viceconsejera de Innovación, Industria, Comercio y Consumo, y hasta noviembre de 2015, viceconsejera de Economía e Innovación de la Comunidad de Madrid. Los dos, por tanto, con mucha experiencia, no solo universitaria, sino también en la política práctica en diferentes puntos, ¿no? Así que, como nos corresponde escucharos, y por espacio de 20-25 minutos, que no hay tampoco un tiempo muy rígido, Miguel, tienes la palabra. Muy bien. Pues si cargan la presentación. Bueno, antes de nada, felicitar al Partido Popular de Aragón y a su presidenta, Luisa Fernanda Rudy, por la octava ya convocatoria de esta escuela de verano. Agradecer, por supuesto, que se haya contado de nuevo con FAES para contribuir a la organización de este fantástico, de esta fantástica iniciativa, y agradecer, por supuesto, que por segundo año consecutivo hayáis contado conmigo para hablar de economía. El objetivo de mi presentación, que debería aparecer ahora en pantalla, es básicamente que reflexionemos un tiempo sobre la salud de la recuperación económica en España. Es decir, tratar de cuestionarnos si la recuperación económica es esencialmente cíclica, es decir, si ha estado alimentada o de alguna forma alimentada por esos vientos de cola que oímos habitualmente en la prensa, es decir, la bajada del precio del petróleo, el tipo de cambio euro-dólar muy favorable para nuestras exportaciones, la política monetaria ultra expansiva del Banco Central Europeo, o la inestabilidad política y los muchos más problemas que padecen algunos de nuestros socios turísticos competidores. Esto parece sorpresa, sorpresa, ¿no? Ahora. Bueno, sigo. Básicamente, tratamos de ver efectivamente si esa recuperación económica tiene un componente esencialmente cíclico o si por otra parte podemos hablar de una transformación estructural de la economía española. Trataré de aportar los elementos que, en mi opinión, permiten avalar esa tesis de la transformación estructural de la economía española y apuntar algunas de las asignaturas pendientes que, desde mi punto de vista, deberían formar parte de cualquier programa de gobierno que apueste por consolidar la recuperación económica y por generar un crecimiento económico que sea sólido, sostenible y generador de empleo de calidad. Bueno, como todos sabéis, en el año 2009 España entra en un periodo recesivo. En pocos trimestres perdemos 8 puntos de PIB, que es la mayor caída de renta y de ingresos tributarios desde que se elaboran estadísticas oficiales en España. Sí es cierto que fue una recesión global, sí es cierto que fue una recesión que afectó, que impactó más a los países desarrollados occidentales, pero también es cierto que en España la crisis económica impacta con una violencia mayor que la de nuestros socios, por una serie de factores institucionales y económicos propios nuestros, ¿no? Institucionales, bueno, en España la crisis económica se manifiesta con un retardo aproximadamente de un año con respecto al resto de Europa, y aún así no fue anticipada por el gobierno socialista de entonces ni por el Banco de España. Y luego existe un consenso bastante generalizado en el mundo académico respecto a que los primeros pasos de control de la crisis económica fueron bastante malos, ¿no? Por otro lado, existen una serie de factores económicos autóctonos de nuestra economía que justifican esa mayor gravedad, esa mayor violencia de la crisis económica en nuestro país. Por un lado, habíamos acumulado una cantidad de desequilibrios muy significativa, básicamente de tres desequilibrios muy, muy claros. Uno, teníamos una pérdida de un déficit de competitividad muy alto, que se proyectaba en un déficit de balanza de pagos que, si no era el mayor del mundo, estaba en el podium de los tres mayores déficits por cuenta corriente del mundo. En segundo lugar, se había generalizado una política fiscal en España
muy expansiva en términos cuantitativos, pero muy peligrosa también en términos cualitativos, puesto que se había generalizado la financiación de gastos de gasto público estructural con ingresos públicos coyunturales derivados del boom inmobiliario y de la burbuja financiera que se estaba creando. Y en tercer lugar, teníamos un sector financiero sobredimensionado, con evidentes problemas de gobierno corporativo, que es el eufemismo para decir que se estaban tomando decisiones que escapaban a la racionalidad económica, y además que era prácticamente el único canal a través del cual se canalizaba la ingente cantidad de deuda externa que teníamos, que necesitábamos para financiar nuestro crecimiento económico. En el momento en el que ese canal se estranguló, se produjo el colapso de la economía. Además de estos factores autóctonos, tenemos que tener en cuenta que en el comienzo de la crisis empezaron las dudas sobre la supervivencia del euro, lo cual añadió gravedad, además, a la situación española. A mí me gusta hacer siempre un símil médico para situar cómo estaban las cosas en ese momento. Digamos que en ese momento éramos un enfermo que estaba en la UCI con un fallo orgánico múltiple y además estábamos dentro de un hospital que era el euro, que se tambaleaba y que amenazaba derrumbe y que por tanto hacía que la gente saliera despavorida del hospital. ¿No? Esa era la situación un poco próxima al colapso que tenía. Bueno, la fotografía de hoy día, de macroeconómica, de España es totalmente distinta, ¿no? Por un lado, desde el primer trimestre de 2013 aproximadamente, primer, segundo trimestre de 2013, España empieza una recuperación económica, crecimiento económico positivo. Desde entonces hasta ahora hemos tenido 12 trimestres consecutivos de crecimiento económico y con un desempeño económico bastante mejor que el de nuestros socios y con unas perspectivas económicas también, como podéis ver en las previsiones para 2016, mejores que las de, nuestros socios. Esto ha permitido, reducir sensiblemente la... Esto ha permitido reducir sensiblemente la tasa de desempleo, que había alcanzado un pico del 27%, a través de un proceso de creación de empleo bastante intenso, que ha llevado a la creación de más de 1 millón de puestos de trabajo entre el año 2014 y entre el año 2015, y que en buena forma, se puede explicar por la aplicación de una reforma laboral de la que luego hablaré un poco más y los acuerdos de moderación salarial a los que llegaron los interlocutores sociales. Un proceso de creación de empleo muy intenso, como lo pone de manifiesto el hecho de que entre el año 2014 y 2015 más del 42% de todo el empleo generado en el área euro, en la zona euro, ha sido aportado por España. El resto del cuadro macroeconómico en España también es suficientemente conocido. El déficit público, lejos de estar controlado, como hemos podido ver en los últimos datos que han aparecido en agosto, que son ciertamente preocupantes, sigue instalado en niveles insoportablemente altos, pero para el análisis que nos ocupa, creo que es muy valorable resaltar el gran esfuerzo fiscal que se hizo a comienzo de legislatura, cuando el Partido Popular llega al gobierno. Es cierto, y así lo he expresado en otras ocasiones, que ha sido un esfuerzo fiscal demasiado sesgado hacia el lado de los ingresos y no tanto hacia el lado del gasto, como hubiera aconsejado la evidencia empírica y la evidencia económica sobre la materia. Y es cierto que fue un esfuerzo fiscal muy concentrado entre el año 2011 y 2013, puesto que a partir de 2013 la reducción del déficit público se ha fiado, en mi opinión en exceso, a la evolución de los ingresos públicos, que han ido mejorando con la recuperación económica. Pero de todas formas, sí. Si todo sigue igual, como decimos los economistas, ceteris paribus, si todo sigue igual, es decir, si no, como parece probable, no hay ninguna nueva información en cuanto a la política fiscal en los próximos 2 años o año y medio, y si la evolución de los ingresos y del crecimiento económico sigue las previsiones económicas, España alcanzaría a finales de 2017 un superávit primario, que como sabéis es el superávit sin tener en cuenta los gastos derivados del servicio de la deuda, de los intereses de la deuda, un superávit primario aproximadamente del 0,5%, lo cual supondría
haber reducido 10 puntos porcentuales el superávit primario desde el año 2009 hasta el año 2017, y lo que se constituye en la condición sine qua non para poder empezar a devolver o a reducir el enorme stock de deuda pública que hemos acumulado en esta fase de recuperación de la deuda. Y por otro lado, el último elemento de la fotografía macroeconómica que creo que es destacable es la inflación. La inflación, como bien sabéis, ha sido una inflación muy baja, incluso con periodos de desinflación en determinados momentos de la recuperación económica, lo cual, por un lado, complica la reducción del déficit público y de la deuda pública, pero por otro lado ha tenido dos efectos muy positivos en la economía española. Uno, ha permitido sostener el poder adquisitivo y la capacidad de compra, tanto de los salarios como de las rentas, en un proceso de devaluación interna muy potente. Y, por otro lado, nos ha permitido mantener un diferencial de crecimiento de precios a nuestro favor con respecto a nuestros socios europeos. Tema no menor si tenemos en cuenta que el 50% de nuestras exportaciones van a la Unión Europea y, por tanto, cuanto más competitivos seamos en precios, más facilidad tendremos de colocar nuestros productos en esos mercados. Bueno, esa es la fotografía de la recuperación económica, la fotografía macroeconómica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, en mi opinión, los drivers, cuáles son, en mi opinión, los resortes, las condiciones necesarias que han hecho posible esa recuperación económica en España? Son dos, fundamentalmente. Uno, lo que los economistas llamamos la eliminación del riesgo de redenominación, que básicamente es la eliminación del riesgo de desaparición del euro. La eliminación del riesgo para los inversores de no saber en qué moneda le vamos a devolver la deuda. Aproximadamente en el verano de 2012 ese riesgo alcanza su máxima expresión. Es como veis en la curva de prima de riesgo, que es el gráfico de la izquierda, el pico lo marca España, por supuesto Grecia es que no cabría en la diapositiva, pero el pico lo marca España a final de 2012, momento a partir del cual Mario Draghi anuncia el famoso whatever it takes, es decir, haré lo que haga falta para salvar al euro, y momento a partir del cual la economía española empieza a recuperar su capacidad de financiación. Y como veis, la prima de riesgo coge una senda descendente hasta la situación actual, aproximadamente en 100 puntos. Primera clave fundamental de la recuperación económica, estabilizar la situación del euro y empezar a poder recuperar financiación externa, que la teníamos totalmente cerrada en ese momento. Y la segunda de los elementos o de las condiciones necesarias para esta recuperación económica ha sido la ganancia de competitividad. Una ganancia de competitividad que se ve que es muy fácil de ver en la curva roja, que es la del coste laboral unitario en nuestro país, que ha tenido una reducción muy significativa desde el comienzo de la crisis hasta ahora y que ha hecho que el coste laboral por hora efectiva trabajada en España haya crecido muy poco en los últimos años, y en relación con el coste laboral efectivo de trabajar en otros países haya sido continuamente descendiente. Bien, esto, como digo, son los dos elementos claves, en mi opinión, para entender cómo se puso en marcha la recuperación económica en España. Y ahora llega el momento de cuestionarnos si esta recuperación es sostenible o no lo es. ¿Por qué? Porque en el fondo la pauta de comportamiento de la economía española en la recuperación es exactamente igual a cualquier otra salida de la crisis que hayamos tenido en el pasado. Es decir, empezamos con un incremento de competitividad, como acabo de decir, eso nos permite un aumento o una contribución positiva vía mayores exportaciones del sector exterior en la economía, eso permite un proceso de generación de rentas, eso a su vez permite un proceso de estímulo de la inversión, esa inversión va a generar una mayor actividad económica, esa mayor actividad económica va a generar un mayor nivel de empleo, eso va a generar un mayor nivel de consumo y al final eso va a impactar en los ingresos tributarios. Bueno, eso es una salida, una recuperación económica de libro. Podremos decir que la inmensa mayoría de las recuperaciones económicas siguen esta pauta. Pero, sin embargo, en esta sí que podemos ver elementos que son distintos a otras salidas de crisis que hemos tenido en el pasado. El primero es que la ganancia de competitividad ha venido precedida de una devaluación interna y no de una devaluación de la moneda, como era norma y costumbre hasta
hasta el año 96 aproximadamente. De hecho, en los años 15 años precedentes al 96 hubo 4 episodios devaluatorios de la moneda, con lo cual, de acuerdo, nos hacíamos competitivos de un día para otro, pero por otro lado afectaba muy negativamente a la credibilidad de España, puesto que todos los acreedores de España les hacíamos perder valor a las deudas que teníamos contraídos con ellos. Y por otro lado, la recuperación en España ha estado basada en eso que la izquierda tanto critica, que es la receta europea. Y yo diría en una combinación políticamente muy sensible de esa receta europea que ha tenido 3 pilares fundamentales que ya conocemos porque en cierto modo fueron los mismos que puso en marcha el gobierno del presidente Aznar entre el año 96 y 2004, que son la disciplina fiscal, en este caso mucho más relevante el saneamiento del sector bancario y, en tercer lugar, las reformas económicas. Estos serían los elementos o los precedentes que harían que esta recuperación económica fuera algo distinta o de mayor calidad, por así decirlo, que las que hemos conocido en el pasado. ¿Cuáles son los elementos que me permiten a mí, en mi opinión, avalar la tesis de que estamos en la senda de una transformación estructural de la economía española, o que al menos es lo que hemos conseguido hasta ahora? Para mí son 3 fundamentalmente esos elementos. 1, la reforma laboral y la respuesta del mercado de trabajo a esa reforma. 2, la reforma financiera y la respuesta del sistema financiero a esa reforma. Y 3, el hecho de que por primera vez en la historia, en la historia reciente económica de España, de forma sostenida, estamos siendo capaces de crecer, de generar crecimiento económico sin generar desequilibrio exterior. Es decir, hasta ahora siempre que generábamos procesos intensos de crecimiento económico, teníamos que ir al exterior a pedir financiación externa para financiar ese crecimiento. Bueno, pues el tercero de los elementos, que lo hablaré luego, creo que es fundamental y creo que es ese, la compatibilidad entre crecimiento económico y equilibrio o superávit de las cuentas exteriores. Empezando por el primero, por la reforma laboral, para mí la reforma laboral ha sido la verdadera gran reforma estructural de esta legislatura, bueno, de la legislatura pasada o de la pasada, ¿no? Porque tal, pero bueno, de la legislatura de gobierno del Partido Popular. Y prácticamente ha sido la única gran reforma estructural, al menos desde mi punto de vista. El hecho fundamental que me permite, digamos, utilizarlo como elemento de transformación estructural, es que por primera vez en la historia en España, como se puede ver en el gráfico de la derecha en el que se ve cómo evoluciona, se ve la recesión en W y cómo a partir de 2013 empieza a crecer la economía, se produce por primera vez un crecimiento al unísono entre el crecimiento económico de la economía y del nivel de empleo. Es decir, la primera gran consecuencia de la reforma laboral ha sido la flexibilidad salarial que ha introducido, y esa flexibilidad salarial ha permitido reducir la tasa de crecimiento económico necesario para generar empleo en España. Si esa tasa antes de la crisis estaba situada en torno al 2%, teníamos que crecer un 2% tener un 2% de crecimiento económico para generar empleo neto, ahora esa tasa de crecimiento se habría reducido en torno al 0,5%, lo que ha permitido que desde el primer inicio de la crisis ya estemos generando empleo. Eso es muy importante. Me gustaría hacer mención en este sentido, y es el gráfico de abajo de la derecha, está cogido de ese informe, un informe que acaba de publicar el BBVA de hace 2 semanas aproximadamente, en el que con técnicas econométricas muy potentes y de última generación tratan de aislar el efecto que ha tenido este mayor incremento de la flexibilidad salarial en la generación de empleo. Y lo hacen a través de la elaboración de un contrafactual, es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos puesto en marcha la reforma laboral y, por tanto, esa flexibilidad laboral? ¿O qué hubiera pasado si la reforma laboral la hubiéramos implementado desde el año 2008? Los resultados son bastante sorprendentes. O sea, si hubiéramos mantenido los niveles de flexibilidad salarial de antes de la crisis, según el estudio del BBVA, se hubieran dejado de crear 900.000 puestos de trabajo en estos años. Y, por otro lado, si la reforma laboral y
y la flexibilidad salarial que trajo, la hubiéramos puesto en marcha desde el año 2008, nos hubiéramos ahorrado la destrucción de 2 millones de empleos. Más allá de la cifra exacta, que no dejan de ser estimaciones econométricas, creo que el orden de magnitud es suficientemente ilustrativo de lo importante de lo importante que ha sido la reforma laboral y de lo importante que sería seguir avanzando pasos en este sentido, sobre todo en un contexto en el que, desgraciadamente, la mayoría del espectro parlamentario está de acuerdo en dar pasos atrás o incluso derogarla. Primer punto, como digo, fundamental de esta transformación estructural de la economía española, la reforma del mercado de trabajo. En segundo lugar, como digo, es el sistema financiero. El sistema financiero ha padecido, también porque estuvo en el epicentro de la crisis económica, un proceso de reestructuración, de recapitalización y de transparencia digno de elogio. Y posiblemente, digamos, el más intenso de todos nuestros socios europeos y posiblemente del mundo occidental. Reestructuración, como se ve en el primer gráfico de la izquierda, antes de la crisis teníamos unas 45 entidades financieras y actualmente, entidades de crédito, perdón, y actualmente deben estar entre 10 o 15, no sé el número exacto. Se ha producido, como se ve la curva, las dos curvas cayendo, una caída muy, muy acusada tanto de empleados dentro del sector financiero como de sucursales, tratando de compensar esa sobredimensión de la que hablaba al principio y que solo estaba justificada por una situación de burbuja financiera como la que se creó antes de la crisis. Se ha producido también una recapitalización del sector financiero, como se observa en el gráfico de abajo de la derecha. Se ha reducido la ratio que hay entre crédito y depósitos, que llegó a estar en el 173%, lo cual es una burbuja en toda regla, y se ha reducido muy rápido y de forma bastante acusada hasta dejarla en niveles próximos al 120-115%, que son niveles de normales en un país desarrollado como es España. Y se ha hecho un esfuerzo de transparencia muy grande, puesto que existían muchas dudas, fundamentalmente en la parte del sector financiero en la que estaban incluidas las cajas de ahorro, sobre la verdadera solvencia del sector financiero en España. Se ha hecho un esfuerzo muy grande y se han conseguido muy buenos resultados, como lo han puesto de manifiesto los test de estrés que acaba de hacer el Banco Central Europeo hace relativamente poco, en los que los bancos españoles, la mayoría de ellos, han salido bastante, bastante bien parados. ¿Qué es lo que nos ha permitido esto? Pues nos ha permitido homologar nuestro sistema financiero al del resto de países europeos, y eso lo vemos tanto, por un lado, en las tasas de crecimiento del crédito a pequeñas empresas, créditos de menos de 1 millón de euros, que han ido creciendo desde el año 2013 a tasas superiores al 10%, que son tasas muy, muy, muy altas. Y por otro lado, no solo el crédito que se le da a las empresas, sino en qué condiciones se les da el crédito. Si veis el gráfico de arriba que compara varios países, hubo un momento, hacia el año 2012, en el que una empresa, una pyme española, tenía que, de alguna forma, para financiarse, tenía que asumir unos tipos de interés prácticamente inasumibles. Bueno, pues esa diferencia de tipos de interés con las condiciones de financiación de otros países europeos se han ido reduciendo hasta la actualidad, que están prácticamente iguales, ¿no? ¿Esto qué significa? Que las pymes españolas, cuando consiguen financiación, lo consiguen por el riesgo, o sea, las condiciones de financiación que consiguen, lo consiguen por el riesgo de su negocio y no tanto por el riesgo del país en el que están, que era un poco la causa que hacía que en aquel momento hubiera esa divergencia de tipos de interés. Y una cosa muy importante que tiene que ver ya con el tercer elemento que para mí justifica la transformación estructural es que este mejor comportamiento del sector financiero nos ha permitido conseguir algo que era como la cuadratura del círculo en el año 2012. En el año 2012 todos los economistas nos preguntábamos cómo era posible soplar y sorber al mismo tiempo, cómo era posible devolver la cantidad ingente de deuda privada que teníamos y al mismo tiempo provocar un incremento de la inversión y un incremento del consumo que nos permitiera crecer. Bueno, pues lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, como se puede observar. Desde el segundo trimestre del año 2013, el sector privado en España ha reducido su stock de deuda en nada menos que 480.000 millones de euros. De esos, unos 300.000 millones de euros ha sido por parte de las empresas, han reducido su stock de deuda, y las familias, los hogares, las economías domésticas, unos 185.000 millones de euros. Y eso
ha sido compatible con crecimientos del consumo, como se ven en los dos grafiquitos de abajo, crecimientos del consumo y de la inversión. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podemos, como digo, soplar y sorber al mismo tiempo? Porque hemos sido capaces de provocar una reasignación de factores de producción, una reasignación de inversiones de aquellos sectores que estaban tremendamente apalancados, tremendamente endeudados, singularmente el sector de la construcción, a nuevos sectores que son más productivos y nuevos sectores, singularmente el sector exportador, que nos están permitiendo, como digo, hacer compatible ese proceso de desapalancamiento con un proceso de crecimiento económico bastante intenso. Y lo están haciendo, como yo decía antes, con el tercer elemento que para mí es clave para entender la transformación estructural de la economía española, que no es otro que el compatibilizar crecimiento económico con equilibrio e incluso superávit del sector exterior. Por cuarto año consecutivo, y esto sí que no había pasado, al menos desde que yo estudié económicas, por cuarto año consecutivo vamos a registrar un superávit de cuenta corriente, al mismo tiempo que tenemos crecimientos económicos por encima de los de nuestros socios. Y esto solo es explicable, como digo, por esta reasignación de factores y de inversiones de unos sectores que estaban en una situación de burbuja financiera a nuevos sectores como es, como digo, singularmente el sector exportador. España ha pasado, las exportaciones en España han pasado de representar el 22% del PIB en el año 2009 a más del 33% del PIB actualmente. España en la última década ha tenido el mejor comportamiento exportador de toda la Unión Europea, por encima incluso de Alemania, que es el país exportador por naturaleza. En este periodo de recuperación económica hemos duplicado el número de empresas que exportan, llegando a superar las 120.000 empresas que exportan. Y además ha sido un crecimiento de las exportaciones no solo cuantitativo, sino también cualitativo, en el sentido de que está basado en una diversificación muy evidente. Hemos pasado de exportar el 60% de nuestras exportaciones a la Unión Europea a un 50% en los últimos, durante la crisis. Y hemos ganado cuota de mercado, como se debería ver en el gráfico de abajo de la derecha, en todas las zonas, en todo el resto de zonas del mundo. Entonces, como digo, para mí la conclusión fundamental de mi presentación, que luego hablaremos y dialogaremos sobre ella, es que las medidas adoptadas entre el año 2012 y 2016 nos han colocado en la senda de una transformación estructural de la economía española. Y creo que hay elementos objetivos para poder defender eso. Como digo, el mercado laboral, el sistema financiero y la compatibilidad entre crecimiento económico y sector exterior son cosas que no han pasado antes en la historia de España, económica de España, y que ahora están pasando. La combinación de disciplina fiscal, saneamiento bancario y reformas económicas considero que sigue siendo la única viable para poder consolidar la recuperación económica y aspirar a niveles de crecimiento económico sostenible a lo largo del tiempo. El proceso de desapalancamiento de la economía, como digo, y eso creo que es una idea que es muy importante, está siendo compatible con un proceso de crecimiento económico intenso hacia nuevos sectores, es decir, se está produciendo una alteración del modelo productivo en España hacia un modelo económico más equilibrado, en el que se reduce sensiblemente el peso que tenía la construcción en nuestro país antes de la crisis y que nos hacía mantener unos niveles de inversión de país prácticamente emergente, ¿no? Ahora mismo estamos recuperando los niveles de inversión de un país, entre comillas, más aburrido, pero de los países europeos. Hemos pasado de un 31% de inversión respecto al PIB a unos 22-23%, que es lo que caracteriza a los países desarrollados de nuestro entorno. Y por último, un toque de pesimismo, la inexistencia de gobierno y más aún la escasa voluntad y/o capacidad del gobierno que pueda surgir de las actuales conversaciones para generar consenso hace pensar
que se pueda producir un freno en este desarrollo o en este proceso de recuperación económica que se ha puesto en marcha en España desde el año 2009. Hay que tener en cuenta, ayer en concreto publicó otro informe del BBVA que me parece muy, muy, muy ilustrativo y que debe estar hoy en la prensa, que el año que viene es muy probable que empecemos a perder esos vientos de cola que teníamos, que el precio del petróleo va a empezar a tender al equilibrio, no va a estar en los ciento y pico dólares que estaba antes de la crisis, pero tenderá hacia un precio de equilibrio entre 60 y 70 dólares. El tipo de cambio ahora mismo lo tenemos en la mejor de las situaciones, por lo tanto solo puede empeorar. O sea, esos vientos de cola que han ido alimentando también la recuperación económica en España los vamos a perder, y en ese contexto una situación de incertidumbre política sí que podría ser muy dañina para el crecimiento económico futuro y para la creación de empleo, teniendo en cuenta, como he dicho, que ambos, crecimiento económico y creación de empleo en España, ahora mismo se mueven al unísono. Dicho todo esto, y dicho lo bueno, por así decirlo, bueno, y para terminar, porque ya le dejo a Rocío que hable un poco más sobre las medidas a tomar en el futuro, la vulnerabilidad de la economía española sigue siendo muy alta. Sigue siendo muy alta por nuestro nivel de desempleo, por nuestro nivel de déficit público y por nuestro nivel de deuda pública, que es elevadísimo. Hemos llegado, como digo, a una situación de nivel de deuda pública que ha sido un poco el precio de esta recuperación económica, en el que si no empezamos a consolidar deuda pronto, podremos ya no solo estar, digamos, muy expuestos a que haya otro marasmo en los mercados financieros que provoquen un estrangulamiento de la financiación, como pasó en el año 2012, ese riesgo lo vamos a tener siempre, sino que podemos entrar en una situación de trampa, lo que se llama la trampa de la deuda, que es la situación en la que se encuentra Italia o en la que se encuentra Bélgica, países que llevan con niveles de deuda por encima del 120% desde hace una década y que son incapaces de generar crecimiento económico, puesto que, por un lado, necesitarían superávit primarios altísimos del 3%, del 4% todos los años para poder ir reduciendo ese nivel de deuda. Hoy día, con las democracias occidentales que tenemos, se antoja imposible mantener esos niveles de superávit, por las democracias y por el nivel de contestación política que reciben este tipo de políticas. Y por otro lado, el servicio de la deuda, es decir, el coste anual de pagar niveles de deuda tan altos, es muy alto, y eso no hace más que detraer fondos del crecimiento económico y de la creación de empleo. Las reformas prioritarias para mí, de las que hablamos luego si queréis en el diálogo, son muy claras. Hay que dar una segunda vuelta a la reforma laboral, es fundamental seguir atacando la dualidad del mercado laboral, que es, como digo, para mí el principal problema estructural de este país. En segundo lugar, hay que atacar una reforma fiscal, de la que seguro que Rocío nos hablará ahora, una reforma fiscal integral que esté más orientada hacia el crecimiento económico. También FAES tiene algún informe sobre esto, sobre la reforma laboral, sobre la reforma fiscal. Hay que acometer, y a eso fue lo que dediqué mi charla el año pasado, una reforma del sistema de bienestar hacia una mayor sostenibilidad y hacia una mayor eficacia del sistema a la hora de reducir la desigualdad. Y tenemos que poner en marcha todo tipo de medidas que nos permitan aumentar la dimensión empresarial, la dimensión de nuestras empresas, para que con ello podamos acometer los procesos de inversión y de innovación que necesita España para cambiar verdaderamente el modelo productivo. Y finalmente, a escala europea, dos cuestiones que creo que son fundamentales: acelerar y consolidar la unión bancaria. Esto es lo que haría de verdad que el euro tuviera el mismo valor en toda la Unión Europea y que las condiciones de financiación, tanto de las pymes como de las economías domésticas, como de las grandes empresas, dependieran de su riesgo, de su riesgo económico y no del riesgo del país en el que están. Y en segundo lugar, tratar de fomentar, mejorar, incentivar la movilidad laboral a lo largo de la Unión, en la Unión Europea, para poder de alguna forma compensar esos shocks asimétricos que tenemos por las distintas estructuras económicas de nuestros socios europeos y poder de alguna forma ir compensándolos y no tener esas reacciones tan violentas de desempleo que tenemos y que caracterizan a nuestra economía. Bueno, yo lo dejo aquí, le doy paso al moderador y a Rocío, y luego ya si queréis hablamos de lo que queráis. Muchas gracias.
Solo un apunte más. Cuando he leído el currículum de Rocío Albert, he dicho, he terminado hasta noviembre de 2015 viceconsejera de Economía e Innovación. ¿Y ahora qué hace? ¿Solo da conferencias? Pues no, ahora es directora del Consorcio Tecnológico Urbanístico de la Comunidad de Madrid y profesora, como he dicho antes, titular de Economía de la Universidad Complutense. Ese dato, que es directora del Consorcio Tecnológico Urbanístico, no lo tenía yo antes, lo tengo ahora y te doy la palabra. Pues muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias al PP por esta invitación y sobre todo a su presidenta, también a Faes, a Javier, a Chisco y a Miguel por contar conmigo otra vez. Yo no recordaba exactamente cuándo había estado aquí, pero sabía que había un dato que todo el mundo iba a saber qué año era, y era cuando se volvió a abrir la catedral después de la restauración, que me permitió saber que aquí en Tarazona se tiene una catedral gótica, pero con influencia también mudéjar, al igual que en Teruel. Entonces, esto hace que creo que fue hace 3 años, y si no fueron 3, serán 4. ¿La reapertura cuándo fue? 2012-2013. Bueno, pues ha pasado todavía más tiempo del que pensábamos, porque el tiempo pasa más rápido de lo que pensábamos. Simplemente el apunte, si la movilidad laboral es muy buena, pues yo cumplo todo el sumum, porque en un solo año estuve de viceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid, decidirme al sector privado, pero que era el mío, el académico, de decana de la europea. Luego las cosas no funcionaron y volví a la comunidad. Por eso no sabías bien este apunte, porque es una cosa relativamente reciente. Dicho esto, como decía Manuel, en realidad cuando yo vi el título dije, madre mía, esto no es una ponencia, no puedes hacer, es tanto, es todo, es más que un curso, debería ser, para nosotros los académicos, pues 4 años de formación para poder hablar de todo esto. Pero hablando con Miguel ya me dijo, bueno, yo voy a hablar más de lo que ya se ha hecho, de lo que se ha avanzado, si quieres tú céntrate más en las reformas. Y dije, pero las reformas son tantas, o tantas son las cosas que podría hacer, que me he guiado un poco por el criterio de mis hijos. Ya sabéis que los hijos influyen mucho, y entonces hay un criterio que ellos siempre tienen, que es un criterio tonto, y dice, cuando les dices cualquier cosa, dice, mamá, pero si tuvieras que elegir solo uno, ¿cuál elegirías? Bueno, me cuesta, no puedo elegir solo uno, pero viendo el resto del programa, en el que se va a hablar de pensiones, de reforma de financiación autonómica, he cogido 3, y dentro de esas 3, además, me he centrado en una de ellas, quizás porque parece que, como es una cuestión a medio plazo y a largo plazo, no importa tanto, pero yo creo que es la fundamental, que es todo nuestro crecimiento económico relacionarlo con la economía del conocimiento y la innovación. Pero previamente, como les digo a ellos, porque tengo 3 y además muchas veces me dicen, pero si tienes que elegir a uno de los 3, digo, pero que eso no se puede, que sois los 3 mis hijos. Pues esto es lo mismo, he elegido 3 y dentro de ello me voy a centrar más en innovación. Y primero voy a hablar un poquito de lo que yo creo que es una segunda vuelta de tuerca de lo que hay que hacer en la reforma laboral y también del ajuste de cuentas. Dicho esto, yo creo que se ha hecho muchísimo y que además, como lo hemos visto, yo he estado en la parte académica y he estado en la gestión y ahora de nuevo estoy en un mix de las dos cosas, pues es muy difícil, es muy diferente cuando se ven los toros desde la barrera que cuando uno se mete a torear y a decir esto se puede, esto no se puede. Pero bueno, como ahora me toca hablar de reformas, pues yo me arrimo desde la barrera y empiezo a decir lo que pienso. Lo primero, el ajuste de cuentas. Después de haber sido para toda Europa, incluso para el mundo, un patito feo que nadie creía ya en nosotros, lo primero que hemos conseguido es devolver la credibilidad. Hemos conseguido que España vuelva a saberse que paga, probablemente gracias al plan de proveedores y al FLA, y hemos vuelto a adquirir credibilidad, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque atrae a toda la inversión posible, que es fundamental para el crecimiento económico de este país, pero lo cierto es que nos queda un ajuste muy importante, un ajuste de 8.000 millones aproximadamente, y nos están diciendo, oye, ¿qué pasa?
Es verdad que el no tener gobierno, esta situación de incertidumbre nos da un cierto margen, pero incluso algunos han empezado a decir, bueno, es que se debe relajar el cumplimiento del déficit porque nos hemos puesto muy pesados, hemos hecho mucho caso a Europa. Yo creo que no, que la rueda está inventada, que tú tienes que ser como una familia. Que lo que ingresas sea igual que lo que gastas, que tengas un equilibrio, que en un momento dado cualquier familia, cualquier situación le puede venir un momento de desequilibrio, pero que ese desequilibrio no se puede mantener en el tiempo, porque si no es como dice Miguel, pues nos convertiremos en una Bélgica, en una Italia, lo que es peor, Japón. Japón lleva un montón de, ya varias décadas en las que está en estado comatoso, es verdad que no sigue siendo tercera potencia del mundo, antes era segundo, pero no crece, está ahí, no tiene tampoco crecimiento, pero está en una situación muy de coma. Estar en coma es una situación muy peligrosa. Entonces yo creo que debemos ajustar. Claro, yo como liberal convencida de decir que hay que subir los impuestos me cuesta, pero hay dos posibilidades, o subir la zona por donde ingresas o ajustar el gasto. Yo creo que es necesario ajustar el gasto, es necesario ajustar el gasto porque hemos convertido mucho gasto coyuntural en gasto estructural. Es verdad que ahora todo el mundo defiende mucho que, claro, en una sociedad del estado del bienestar, pues esto no se puede destruir y que esto es lo que quiere hacer el Partido Popular, pero no se trata de eso, se trata de conservar ese estado de bienestar haciéndolo de forma más eficiente. Y hay margen para mejora. Hay cosas que son superfluas y que probablemente vienen de el hecho de que no haya corresponsabilidad fiscal en las autonomías. Luego dedicaré un minuto a ello. Y por tanto, creo que sí que el gasto que todo el coyuntural se ha convertido en estructural debería ajustarse. Que es muy difícil, desde luego, y que probablemente lo que hay que hacer es también ajustar por la vía de ingresos. Decía Miguel, lo hemos fiado a un mayor crecimiento económico. Ya nos ha dicho todos los estudios y el de ayer del BBVA, que parece que el crecimiento económico va a seguir, pero empieza a reducirse un poquito. Ya nos están descontando un punto a Europa, otro punto a España, y esto puede ser un problema. Yo creo que se ha hecho mucho, se ha hecho una reforma fiscal en profundidad, pero los impuestos sobre el consumo, los impuestos indirectos, no se han tocado, básicamente. Se tocaron, pero hay más margen si queremos converger con la Unión Europea. Es verdad que es muy difícil porque, sobre todo, nosotros tenemos una parte de turismo que se vería claramente afectada y que ahora está siendo un puntal de nuestro crecimiento económico. Pero lo que no se puede es querer todo. No se puede querer gastar mucho e ingresar muy poco, porque entonces tienes el problema que antes hemos estado comentando, con lo cual probablemente no nos va a quedar otra que en una segunda vuelta de la reforma fiscal tocar los impuestos sobre el consumo. Probablemente no será tanto pasar de un incremento en IVA como variar un poco de los que tenemos tipos reducidos y superreducidos para ir un poco a un sistema más simplificado, más acorde con el que tenemos en la Unión Europea. Dicho esto, paso al segundo punto, porque si no, a mi preferido, a la innovación, no va a quedar tiempo. Hablaba antes, Miguel, de la reforma laboral. La reforma laboral ha sido fundamental. Ha sido fundamental para tener esa situación que decía precisamente Miguel, que hayamos sido capaces de crecer y al mismo tiempo desapalancarnos. La reforma laboral al principio era muy criticada, porque en los primeros años, claro, hasta que se pone en funcionamiento, dicen, ha habido reforma laboral y ha habido un crecimiento de la tasa de desempleo del 21 al 26. No ha servido de nada. Curiosamente, la situación cambia, empieza a haber crecimiento económico y empieza a crearse empleo. Pero claro, como esto tiene que justificarse, dicen, bueno, este crecimiento hubiera sido exactamente igual aunque no hubiera habido este crecimiento de empleo, aunque no hubiera habido reforma laboral. Y es más, la reforma laboral solo ha creado precariedad, que los empleos que se hayan creado sean precarios. Bueno, pues es verdad que cualquier estudio econométrico es desmontable, pero antes Miguel citaba uno del BBVA y hay otro relativamente también muy nuevo de Fedea, que hace las mismas estimaciones econométricas y, por supuesto, no da los mismos resultados, pero va muy en macromagnitudes a las mismas cifras. Es algo tan contundente como que un tercio del empleo que se ha creado en España puede ser determinado que ha sido por la reforma laboral. Y, de hecho, dan datos más concretos.
Para el caso de los jóvenes, que es uno de nuestros grandes problemas, el empleo de los jóvenes, está fijado en un 88,5% la probabilidad. ¿Cuánto se ha incrementado la probabilidad de encontrar empleo para un joven gracias a la reforma laboral? Y el mantra que dicen siempre, bueno, pero es que se ha creado más empleo precario, no es cierto. Se pongan como se pongan, no se ha aumentado la temporalidad. La reforma laboral ha hecho disminuir la temporalidad en un 14% concretamente. Con lo cual, no vale siempre queda muy bien esto de, bueno, pero hubiera sido igual y además ahora es precario. Es que no es un empleo precario. El empleo que se está creando no es un empleo precario, no lo es, y la temporalidad se ha reducido. Y tampoco ha hecho que aumenten los contratos a tiempo parcial. Y de todo eso hay datos, datos contundentes con los que se puede demostrar que no es real. En un sentido y en otro. No ha creado más temporalidad y sí que, gracias a la reforma laboral, un tercio de los empleos que se han creado han sido gracias a la reforma laboral. Ahora bien, como las cosas tienen su tiempo y además no todo funciona, si no sería facilísimo. Uno lleva a cabo una reforma del ámbito que sea y consigue los resultados. Hay unos que tardan más, otros que funcionan menos, porque luego pues los mercados, las restricciones operan. Yo creo que un tema importante también y en el que deberíamos seguir ahondando y que yo creo que es un tema que hemos tratado bastante en FAES, es el tema de los convenios colectivos. Uno de los grandes aspectos de la reforma laboral era conseguir, para un mercado mucho más flexible que lo necesitamos, es que imperaran los convenios de empresa. Es unos convenios de empresa que dan mucha más facilidad de poner a las partes de acuerdo y no quedar constreñidos por determinados convenios sectoriales. Todos sabéis que durante la crisis económica en la que el sector de la construcción era uno de los más afectados, pues como se guiaban por el convenio sectorial de la construcción, los salarios de la construcción seguían creciendo, tenían que crecer un 0,7%. A nadie en su sano juicio se le hubiera ocurrido eso, pero como imperaban los convenios sectoriales, seguía ocurriendo esto. Es cierto que a pesar de que ha habido una gran reforma para tratar de ayudar a las empresas a que prevalezcan estos convenios, no ha funcionado. Solo el 6,7% de los empleados tienen un sistema de convenio de empresa. El crecimiento ha sido sustancial, pero en el total todavía no se nota. Y de hecho la Unión Europea nos ha sacado la tarjeta amarilla y nos dice, oye, cuidado, que aquí es un porcentaje muy pequeño, mientras que en el resto de Europa el convenio de empresa funciona mucho mejor y tiene una flexibilidad que no tienen ustedes. Con lo cual yo creo que hay que seguir perseverando, no hay que decir, bueno, como lo introdujimos y en realidad no ha tenido muchos efectos, no vayamos por esta vía. A veces hay que perseverar para conseguir resultados sustanciales. Otro tema también importante, pero solo doy unas pinceladas para poder llegar a mi hijo preferido, es el tema de la dualidad. La dualidad existe y es lo que seguimos observando y hay que seguir dando pasos para acabar con esa dualidad del mercado laboral, porque además eso será un buen mecanismo para luchar contra el mantra que decía anteriormente, es un trabajo muy precario, es un trabajo temporal, y ello pasa también por acercar los costes de despido que son muy diferentes en la Unión Europea y en España. Lo dejo aquí porque si no ocuparía todo mi tiempo en esto y no quiero. Me meto en el tema de la innovación. ¿Por qué hablo de innovación? Primero voy a decir qué es innovación. Cojo el sentido más amplio posible. Es un cambio, puede ser de avance, puede ser tecnológico o no, que añade valor añadido. Si no tiene valor añadido, no se considera innovación. ¿De acuerdo? Es importante porque lo que queremos ver nosotros es cómo está España en este sentido, porque esto sí que es una realidad y es que cuando se ven los datos dicen, pues vaya, hay crecimiento económico, un crecimiento económico ya importante, del 3 y pico%, hay creación de empleo, se han creado en toda esta etapa numerosos puestos de trabajo, en torno a 1 millón, y sin embargo cuando uno observa el gasto, en la inversión en I+D+I, lo primero que observa es que los datos en España
han disminuido. Y uno podría decir, bueno, lógico, con la crisis. Sí, pero cuando uno ve el entorno europeo, ve que las cosas son diferentes. En España, en el último año, los datos de 2015, que es los últimos que hay, el gasto en I+D más I ha bajado un 1,8. En los años anteriores, 2013 y 2014, ha sido mayor el descenso. Y si miramos todo el periodo 2008-2014, hay una falta, se ha reducido el gasto en I+D más I en un 6%. Uno puede decir, normal, la crisis, pero es que cuando uno ve los países de nuestro entorno, países con los que nos deberíamos comparar, Francia, Italia, Gran Bretaña, pues ahí vemos crecimientos en inversión de gasto en I+D más I en torno entre el 12 y el 30. Miramos países como Polonia, 128, y decimos, bueno, Polonia es que tenía mucho margen para crecer. Pero bueno, si miramos el entorno de la Unión Europea, el crecimiento en I+D más I, en gasto en I+D más I, es del 23. No puede ser que la Unión Europea esté invirtiendo en gasto el 23% y España esté reduciéndolo en un entorno del 6% en ese periodo. Dicho esto, uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué ocurre esto? El sector público ha dejado de invertir y empieza a escarbar un poco más a ver qué es lo que ha ocurrido, porque te salen titulares de eso de los investigadores se van, a nadie le importa la innovación. Bueno, pues empiezas a ver cuáles son los componentes de la inversión de gasto público en España y te encuentras cosas muy curiosas. La primera es que tiene una preponderancia del sector público mucho mayor que la Unión Europea. La inversión en gasto público corresponde mayoritariamente o casi mayoritariamente al sector público. Está en torno a un 49%, dirías, bueno, no, esto, el 100 no da mayoritariamente, pero un 7% es inversión exterior, con lo cual la inversión en I+D más I del sector privado no supera el 45%. Pero además, si uno sigue escarbando y sigue metiendo el dedo en la llaga, dice, o sea que el sector privado en España invierte menos que el sector empresarial del resto de la Unión Europea o de Estados Unidos como gran paradigma de la innovación. Y lo que observa además es que son las pymes en España las que están haciendo la innovación, mientras que en Europa, cuando lo mira, ves que son las grandes empresas. Y dices, bueno, pues mira, qué fortaleza las pymes, que encima de lo que tienen, encima invierten. Pero claro, esto nos hace que cuando viene una crisis económica, las pymes no les quede otra que ante el ciclo económico desinvertir en aquello que no es absolutamente necesario a corto plazo. Entonces, lo que estamos observando es que, como son las pymes las que invierten y como además la inversión del sector privado en I+D más I es mucho menor que en otros países del entorno de la Unión Europea, estamos teniendo serios problemas. ¿Es una situación irreversible? No. Lo que deberíamos hacer es llevar a cabo una serie de reformas que nos permitieran cambiar esta situación. Dos situaciones. La primera, que las empresas, cuando invierten en I+D más I, no dependan del ciclo económico. ¿Qué se puede hacer para evitar esta situación? Y por otro lado, ¿es malo que el sector público sea el que más invierte en I+D más I o es preferible que sea el sector privado? Voy a empezar con la primera de las situaciones. ¿Qué podemos hacer para que las empresas y la inversión no sea cíclica, no dependa de cómo esté el ciclo económico? He dicho que las empresas son pymes. Tenemos que hacer que nuestras empresas crezcan y para eso son temas muy importantes que influyen sobre sistema tributario, reforma laboral. ¿Por qué nuestras empresas son más pequeñas? Pues no es porque los españoles en media seamos más bajitos que el resto de los europeos. No es eso, sino que tal como está conformado nuestro sistema, a las empresas españolas como mejor les va siendo pymes. ¿Por qué? Porque a partir de determinado nivel la tributación es mayor. Es cierto que se ha hecho una reforma, pero las inspecciones tributarias siguen siendo mucho mayores, la imposición sigue siendo mayor. No hay que penar el pasar de micro o de pequeña a media, porque si a uno le penalizan, como los incentivos son racionales, dice, oye, yo me quedo aquí, que en cuanto crezco me meten un palo que no me interesa. Lo mismo en la contratación. Bien sabemos que a partir de determinado número de empleados necesitas tener que si comités de empresa, que si mucha más regulación laboral, tenemos que dar todos los incentivos, se tienen que hacer todas las reformas para que las pequeñas y microempresas se conviertan en empresas medias. ¿Por qué? Porque empresas medias con cierto músculo, cuando vienen mal dadas en el ciclo económico, pueden seguir invirtiendo.
en I+D+I, pero si la situación es realmente de PYME, es muy complicado. Además, las PYMES lo que necesitan es decirles, oye, tranquilos, o las empresas en general, si tú inviertes vas a tener incentivos fiscales importantes que cuando veamos que has mantenido el empleo y la inversión, se te remunera eso. Eso lo tiene Gran Bretaña y por eso en Gran Bretaña hay muchas empresas innovadoras y por eso se mantiene. Porque cuando las cosas vienen mal dadas, aquel que mantiene el empleo y aquel que mantiene la innovación recibe beneficios fiscales. No es tan difícil, por supuesto, me decía, comentándolo con un amigo, me decía, bueno, eso en realidad es intervencionismo puro y duro. Y digo, bueno, entonces todo es intervencionismo. Yo creo que es mejor dar a las empresas, que son las que mejor alinean la inversión, que luego veremos, las que tienen que darle los mecanismos para que puedan invertir. Pero claro, tienes que darles facilidades. Otro tema muy importante en las empresas, nosotros... Es verdad que nos está mejor yendo en investigación, luego daré también un apunte, pero patentamos mucho menos que la Unión Europea. De nuevo, pues no somos más tontos, no parece. Hay un montón de investigadores, hay un montón de producción científica, pero es que el coste de la patente en España, la protección de la patente, es más cara que en la Unión Europea. A nosotros nos cuesta un 6,1, mientras que a la media de Unión Europea está en un 4,3. Pues esas diferencias marcan... importantes matices que hacen que veamos pues, que la inversión por parte de las empresas o del sector privado es menor en España que en la Unión Europea. Con lo cual, ¿se puede revertir la situación? Creo que claramente que se necesita impulsos y fortalezas. Primero, conseguir que las empresas crezcan a través de hacer pequeñas matizaciones en la reforma fiscal y en la reforma laboral. Tenemos que conseguir beneficios fiscales claros para aquellos que mantienen la inversión y el empleo en momentos difíciles. Tenemos que favorecer que haya más patentes y para ello tenemos que reducir el coste. Me paso a la segunda parte. La segunda parte hablaba, decía, bueno, lo que se ha observado es que en España el que mantiene la inversión es el sector público y además observas todo el proceso de crisis económica y apenas ha reducido la inversión en I+D+I. De nuevo, esto es otro mantra, no es verdad, lo que pasa es que como ha caído sustancialmente la inversión del sector privado, pues el resultado final es que parece que el sector público se ha olvidado de la inversión. Sin embargo, esto es un defecto de nuestro sistema de innovación. ¿Por qué? Pues porque al sistema público le cuesta mucho más conseguir el foco donde la inversión es realmente productiva. Como casi todo, el mercado ajusta mucho mejor qué inversión es productiva y qué inversión no lo es. El Estado está invirtiendo las mismas cantidades e incluso un poquito más en I+D+I, pero no lo está haciendo de forma muy eficiente. En el ámbito académico hay mucha producción científica, pero es una producción científica, ahora el que venga del ámbito académico lo sabrá, el que no tiene JCRs, publica muchísimo, no sirve de nada. Pero luego cuando uno se va a los datos y dice, España ha cuadruplicado el número de publicaciones, oye, ya estamos como Europa. No, porque nuestras publicaciones no tienen impacto internacional. Y además, lo más importante, todo ese conocimiento científico no llega a las empresas. Hay un talón de Aquiles fundamental, que es que no hay la transferencia de conocimiento a las empresas. Esto que unos años estuvo tan de moda y que ahora parece vetado de las colaboraciones público-privadas, pues es lo que debería haber en todos los temas de innovación. Oiga, usted tiene que innovar y el sector público tiene muchos mecanismos, muchos centros de innovación, muchas universidades, pero yo le voy a indicar como empresa en qué lo necesito y en qué es realmente necesario. Y no es que lo digamos unos locos que nos ha dado por la innovación, es que todos los fondos de la Unión Europea van en ese sentido. Usted no me presenta un proyecto europeo maravilloso de millones de euros si no va acompañado de empresas que dicen que a eso le van a dar rentabilidad comercial. Con lo cual, es muy importante esa transferencia de conocimiento, que es nuestro talón de Aquiles. Yo recuerdo que cuando me nombraron viceconsejera, me dijo mi consejero, lo único que quiero, Rocío, tú solo ocúpate de conseguir la transferencia del conocimiento. Si la consigues en la Comunidad de Madrid, estaré contentísima contigo. Dije, hombre, gracias que solo me das una función, pero es una función tan difícil, porque creo que además las dos partes tienen culpa.
El sector público, las universidades, los centros de investigación están en una idea de yo investigo, innovo en lo que quiero, y las empresas igualmente dicen, esto es un follón, ponerse de acuerdo con los centros de investigación, innovar, ellos no van a comprender bien lo que queremos. Y esa transferencia de conocimiento que se produce en Estados Unidos, que se produce en Alemania y que es lo que les hace ser tan punteros en innovación, no se está produciendo. No se está produciendo y hay que invertir en ello y conseguir que el sector público, no se trata de que invierta más, ya hemos visto que no es una cuestión de cantidad, pero sí del cómo, de la calidad. ¿Por qué para mí es tan importante? Pues porque está demostrado que la innovación es lo que afecta al crecimiento económico, afecta al empleo y afecta a la productividad. Pero eso que está por todos, que es muy claro, es que nosotros, España, tenemos una situación especialmente propicia para ser un país innovador. Nos podemos quedar en mitad del sándwich, no ser innovadores y no tener mano de obra barata, porque ya no lo tenemos, y no hacer nada o intentar engancharnos a los países innovadores. ¿Por qué? Pues porque tenemos muy buenas infraestructuras. Me decía Lesina, un catedrático italiano que vive que da clases en Harvard, ya nos gustaría a cualquier país de la Unión Europea y a Estados Unidos tener las infraestructuras que hay en España. Las infraestructuras que tienen un coste elevadísimo, que me lo digan a mí ahora que me dedico a cosas urbanísticas y eso es dineral todo, ya están hechas. Tenemos un sistema financiero saneado, tenemos un mercado evolucionado, desarrollado, complejo. Encima, tenemos una situación geográfica excepcional. Y además, a todo eso se une que tenemos una calidad de vida que, esto yo lo he visto, los investigadores, los americanos, los chinos, prefieren venir mil veces a España que a Múnich. Y uno dice, bueno, será por el sol. No, claro. Es la calidad de vida de sus hijos, la calidad de vida suyo. Tenemos todas esas condiciones, las tenemos. Tenemos todos los mimbres y, sin embargo, tenemos pequeños palos en la rueda que nos hace que la atracción de capital humano no vaya donde tiene que ir. Con lo cual, yo creo que es importante centrar nuestros esfuerzos y dedicarle a cambiar incentivos para que al sector privado vaya la innovación donde debe ir. Bueno, con esto no quiero excederme más, yo creo que estoy en tiempo de lo que habíamos dicho y lo dejo abierto al diálogo, simplemente recordando que hay que ajustar cuentas, nos guste o no, se puede dar una segunda vuelta a la reforma laboral, hay cosas que están en la reforma pero que todavía no se han aplicado y hay que hacer un esfuerzo importante para seguir invirtiendo en innovación, que es la base del crecimiento económico. Muchas gracias.